El abogado Jacques Vergès escribió que me conocía desde hacía más de 20 o 30 años como un hombre educado, discreto, sonriente. Algunos dicen que el genocidio es un crimen intencionado. Yo digo que no. Hubo muertos, hubo hambruna, pero no fue intencionado. Sí hubo, en cambio, una represión censurable y torturas, pero no fue contra millones de seres humanos. Por otra parte, respecto al número de muertos, basta con ver los osarios que se han encontrado. Allí no hay la cantidad de muertos que dicen. Hubo torturas y hubo cosas inaceptables, pero lo metieron todo en el mismo saco y se ignoraron los bombardeos y la hambruna provocada por el embargo y el bloqueo de Estados Unidos. Se hizo un paquete con todo y la culpa se cargó a los jemeres. El abogado del terror. Hacer la guerra me parecía algo un poco más arriesgado, pero también una aventura. Más aún, hacer esa guerra a las órdenes de un general condenado a muerte me parecía el colmo de la felicidad. Para mí, Francia no es los colonos. Es Montaigne, es Diderot, es la revolución. Y que Francia desapareciera me parecía algo insoportable. Y por esa razón decidí alistarme. Podía haber pisado una mina y acabar castrado. Era uno de mis grandes temores. O quedar desfigurado, otro de mis grandes temores, muy frívolos todos. Pero no ocurrió. Si hubiera perdido la nariz, habrían dicho, es un héroe. Y lo que yo hubiera dicho se habría creído sin dudarlo, aunque habría sido un amargado. Mi única herida de guerra es esta. Me la hice comiendo ostras, en Tremblant, antes de desembarcar en Oléron. Era tan buen gourmet que mi navaja del ejército inglés se cerró sobre mi dedo. Bueno, se debió a la gracia de Dios. Y mientras en Francia se festejaba con alborozo la victoria y el final de la guerra, aquí, el 8 de mayo del 45, fue un día de luto. Lo de Sétif ocurrió el día de la capitulación. Eso es lo terrible. El día de la capitulación alemana, los franceses hicieron una masacre. En esos casos, las cifras siempre varían, claro. La mínima es de 10.000. La que dio la embajada de Estados Unidos, o más bien el consulado, fue de 45.000. Ese 8 de mayo en que íbamos a festejar la victoria, pensábamos que éramos parte acreedora en esa guerra. Llamamos a la manifestación pacífica. Con nuestros propios eslóganes y también con nuestro emblema. Sacar un emblema era de por sí un crimen de lesa majestad para esos caballeros colonizadores. La orden era, si se enarbola la bandera argelina, disparar. Bien, y así ocurrió la masacre. ¡Guerrilla!
La localidad en la que nací y me crié, Kerrata, es conocida en Argelia por el terror y la represión que padeció esa región. Cuando se habla del 8 de mayo de 1945, se habla de Setif, Guelma y Kerrata. Yo soy de Kerrata. Esa masacre ocurrió en el 45. Y en el 54 estalló la revolución. Hay una relación directa entre ello. El general Duval decía: hemos conseguido 10 años de paz. Luego, en un juicio en Francia, uno de mis clientes y buen amigo dijo: yo tenía 10 años. Mis padres me llevaron al borde de una fosa común. Y dijeron: no lo olvides. De modo que la masacre ocurrida en Guelma anuncia la revolución argelina. En aquella época yo era coronel al mando militar de la zona autónoma de Argel, del Gran Argel, y me convertí en el jefe político militar de la zona autónoma. La llamaban autónoma, que no dependía de nadie, de ninguna vilaya. Los colonos franceses prepararon una bomba que fue de las más... provocó una masacre. Yo estaba allí en esa misma época e intenté ayudar a sacar a los muertos que estaban entre los escombros. El pueblo quería bajar a la ciudad europea y cometer una masacre, iniciar una guerra civil. Pero nosotros impedimos que lo hicieran. Les dijimos: tranquilos, no hagáis nada, el FLN os vengará a todos. Cafetería de la Michelet. El Mill Bark en Disley. ¡Alto! Pase. Disculpe. Perdone, señor. ¿Me permite pasar, por favor? Muchas gracias. Hasta mañana, Rebeca, no te retardes, mi vida, hasta... Se necesitaban chicas y también chicos guapos para poder infiltrarse en ese ambiente y poder colocar las bombas. Así fue como se hizo el reclutamiento. Primero fue Yamila Buiret, que vivía en la casva. Y yo la recluté simplemente diciéndole: ¿estás dispuesta, en fin, a colocar bombas? Totalmente de acuerdo, sí, sí. Y luego Yamila empezó a reclutar y yo también, y así fue como formé un equipo de chicas. Y yo era el único que podía tomar decisiones sobre los atentados con bombas. Era muy de mañana
Les dije que cambiábamos de refugio y nos disfrazamos de mujeres. Estaba Lila Juan, estaba también todo el grupo, Zora Drip, también. Atravesábamos la casva hacia otro refugio cuando de repente aparecieron varias patrullas. ¡Alto, alto, alto! Yo ya estaba a unos 15 metros por delante. Me volví con la metralleta y entonces disparé. Y Yamila Boiret acababa de... Era la última. Ella llevaba los documentos. Y resultó herida. Le di en el hombro. Y entonces la cogieron. En cuanto la arrestaron, se hizo necesario buscar un abogado. Así que envié a Zora Drif, que conocía bien a Yamila, además vivíamos juntos, en busca de un abogado. Me inscribí tarde en el Colegio de Abogados de París tras estudiar lenguas orientales en 1955. Tenía 30 años, así que no era un adolescente, pero tampoco se me consideraba demasiado mayor. Así que llego a Argel y me registro en el Hotel Aleti, a donde van los abogados que llegan de París. Cuando viene a verme un emisario de la jefatura de Argel del FLN, de la zona autónoma. Se trata de Zora Drif. Llego, voy a recepción y pregunto por el abogado Zabarro. Y me dicen, espere, vamos a llamarle. Bien, y veo llegar al abogado Vergés y fue una sorpresa. El apellido Vergés es muy francés, pero veo a alguien que se parece más bien a nosotros por la tez, por los ojos. Entonces yo llevaba... ¿Recuerdas un hijab? Sí. Porque me estaban buscando. Así que solo se me veía los ojos, todo estaba en la mirada. Y nada más vernos, surgió una confianza inmediata entre nosotros. Así fue. Enseguida le expliqué que yo, hijo de madre vietnamita y padre reunionés, entendía la lucha de los argelinos y que no condenaba su violencia. Vivía obsesionado por el caso porque me dijeron que ella estaba en el hospital Mayo, que la habían torturado en la cama y que se la habían entregado a los paracaidistas. Iba a diario al Palacio de Justicia para informarme. Y veía a diario al fiscal. Y a la mañana le veo y le digo, ¿tiene noticias de mi clienta? Me dice, le están tomando declaración. Le pregunto, ¿qué juez? Me da el nombre del juez y voy corriendo. Y el juez era una auténtica bestia. Me preguntó qué hacía allí. Le dije que los padres de Yamila me habían encargado su defensa. Le di la carta de nombramiento. Lancé a Yamila una mirada significativa para que entendiera que de verdad estaba en contacto con sus padres y amigos. El juez intentó hacerla hablar. Le dije que no tenía por qué contestar. Ella se negó a contestar. Estamos delante de lo que era el Tribunal Militar, el Tribunal de las Fuerzas Armadas. Esa calle pequeña la llenaba durante el proceso una muchedumbre, una mezcla de matones y también de paracaidistas que estaban en la calle y se trasladaron a la sala. Los tenías detrás mientras hablabas, amenazando y gruñendo. Y cerca había periodistas que hacían este gesto a nuestros clientes. El juicio se desarrolló en medio de ese clima de linchamiento, hasta el punto de que un día que el público me interrumpía, le pregunté al presidente del tribunal, Ruanar, «Señor presidente, ¿estoy en un proceso ordinario o en un complot de asesinato?». Tratábamos con estúpidos. Bien, para ellos su visión del mundo era sumamente esquemática. Yo solo era un mercenario y un traidor. Mis clientes y amigos eran unos asesinos vulgares y unos primates, como decían. Así
que no podían comprendernos. Pero nosotros sí les comprendíamos. Veíamos cómo funcionaban sus cerebros. Así que me resulta muy fácil, cuando veía el ambiente demasiado calmado, me resultaba fácil volverme, tras oír todos esos ruidos en la sala, y preguntar, señor presidente, ¿dónde nos encontramos? ¿En un proceso ordinario o en un complot? O bien, cuando la gente me gritaba, ¡Chino! Decir, señor, debo decir a esa gente que mientras sus antepasados comían bellotas en el bosque, los míos construían palacios. El problema no era tratar de convencer, haciendo cuchicuchi, como aconsejaban los abogados de izquierdas, a los asesinos idiotas que nos juzgaban, sino provocándoles y provocando incidentes que obligaran a la gente de París, de Londres, de Bruselas, a hablar del tema. Es decir, lo bonito de la historia de Jamila Bouiret es que Vergès, que mandaba la mierda a los abogados franceses, que era violento, que llamaba de todo a los magistrados, de repente, al cruzarse con Jamila Bouiret, una prisionera que ha sido torturada, se desmorona, se echa a llorar. Está conmocionado. No sé si es de la misma Jamila Bouiret de quien de pronto se enamora, pero se enamora de una joven que le trastorna porque ha estado con unos oficiales franceses que la han torturado. Y su dignidad es absoluta. Jamila apareció de pronto como la encarnación de Argelia. Y sin duda, durante el juicio, resultó evidente que la revolución, en este caso presente en la sala, tenía el rostro de Jamila y ella tenía el rostro de la revolución. Para nosotros, Jamila es una gran militante. Una militante que simbolizó la lucha por la liberación nacional en Argel y la lucha por el propio Argel. Y sobre todo para las mujeres. Fue un ejemplo a seguir por todas las mujeres que querían militar a toda costa colocando bombas y a toda costa participar en acciones armadas y estar allí. Y por aquel entonces surgió un fenómeno después de su detención. En muchos hogares en los que nacían niñas, sus padres decidían llamarlas Jamila. Quería una defensa lo más ofensiva posible. Ella no se quería doblegar. Le dijo al tribunal, no saben nada sobre mí. Pero sepan que si se me ordena poner una bomba, yo lo haré. Para un tribunal como ese era peor que decir he colocado una bomba y no me arrepiento. Vergès defiende a soldados. Así que, para él, todos estaban comprometidos con aquella guerra. No se trata de conseguir 6 meses menos de condena regateando con un juez como se hace ahora en Francia intentando dar lástima al tribunal. Y es comprensible su ira contra los abogados que llegan de París y que siguen esa táctica. Y es en aquel momento cuando nace la idea de una defensa de ruptura. Es decir, que el juez dirá, usted es francés. Y el acusado dirá, soy argelino. El juez dirá, pertenece a una asociación de malhechores. Y el acusado dirá, pertenezco a una organización de resistencia. El juez le dirá, ha cometido un asesinato. Y él le dirá, he ejecutado a un traidor. A partir de ese momento está claro que no hay diálogo posible. Hubo cierta cantidad de penas capitales, como la de Jamila Bouiret, quien al enterarse de que la condenaban a muerte, se echó a reír. Y el presidente dijo esa frase digna de una antología. No se ría, señorita. Es grave. Un abogado de la Argelia francesa me informó de que los condenados serían ejecutados. Uno de ellos me dijo, ¿a ti te importa la vida de tu clienta? Y yo le contesté, más que la mía. Dijo, pues no pierdas ni un minuto. El señor Lacoste nos promete su cabeza. Y entonces les dije a mis colegas, ahora la única forma de salvar a los condenados
es emprender una acción ante la opinión francesa e internacional. ¿Era el sector de los condenados a muerte? Era el corredor de la muerte. ¡Qué horror! Vaya, menudo lujo, ¿no? Sin duda. ¿Y ese grifo discretamente escondido? Los servicios. Los servicios. Sí. ¿Los servicios? Sí, eran los servicios. Los servicios, sí. Nos lavábamos ahí y hacíamos nuestras necesidades. ¿Te das cuenta realmente? Con cadenas en los pies. Ah, sí. Encadenadas, sí. Las 24 horas. Encadenadas. Sí, pasábamos Encadenadas. De pies y manos. Sí. Así nos mantenía. Sí, es verdad. Los condenados a muerte no son una especie aparte. Son militantes que alcanzaron unos niveles muy altos. Que consiguieron ir más allá del conjunto de problemas y, sobre todo, de las situaciones difíciles y delicadas a las que, sin duda, se enfrentaban. Servían de referencia para los detenidos, los cuales intentaban calcar el comportamiento, los andares, las costumbres de los condenados a muerte. Está claro que toda lucha contra la administración penitenciaria, si los condenados a muerte están con los demás presos, siempre es un éxito. Porque una huelga de condenados a muerte no es como una huelga de los demás presos. Pero la angustia era enorme. También había mucho miedo. Pero lo asumíamos, porque sabíamos por qué estábamos ahí. Estábamos convencidos de nuestra causa. Un condenado a muerte es alguien condenado y que sabe que le quedan 45 días para obtener o no obtener el indulto concedido por el presidente de la República francesa. Y cuando el condenado a muerte ha pasado la fase del indulto y no lo ha conseguido, espera día tras día. Preparamos incluso la declaración que haríamos ante la misma guillotina. Que Argelia sea libre. Que así sea. De noche no dormíamos. Sí, no dormíamos. Incluso nosotras. Éramos cinco. Sí. Yamila Bouiret, Bouaza, Guerouche, Néter y yo. En dos celdas. Así que no dormíamos. Por la mañana oíamos las llaves en las puertas. Oíamos cómo entraba la guillotina. Entonces nos decíamos... ¿Es para nosotras? Hoy nos toca a nosotras. ¡Alá es grande! ¡Alá es grande! Les oíamos subir a la guillotina. Ellos decían, Alá es grande, y nosotras decíamos, Alá es grande. Cantábamos el canto patriótico y después lanzábamos los gritos rituales y desde la casba las mujeres nos respondían. Nos subíamos unas encima de otras porque sabíamos que los hermanos que iban a ser ejecutados estaban tras esa pared. Nosotras en ese momento lanzábamos nuestros cantos patrióticos, los gritos tradicionales. Sí, así es. Es un hecho probado que la ciudad entera, a las 4 de la madrugada, se despertaba para acompañar a los suyos.
Y después de cada ejecución, al día siguiente tocaba ayuno. Ayunaban todos los presos. No había café por la mañana, ni sopa a mediodía, ni sopa por la noche. Era un silencio total. Era la oración. Era... Y la gente estaba ahí. La gente estaba ahí en un estado de extraordinaria espiritualidad. He tenido, no diré clientes, sino amigos condenados a muerte. Unas decenas. Ninguno fue ejecutado. Es lo que te quería preguntar. Seguía viviendo. Sí. Pero no dormía. Sí, claro, es lo normal. Sí. Y si hubieran ejecutado a alguno de ellos, yo habría matado. El escritor George Arnaud me dijo, ¿y si fuera ejecutada? Yo mataría a alguien. Podría pedir una cita al señor Lacoste o al general Massou y le mataría. Solo entonces quedaría en paz conmigo mismo. Pero por suerte, Dios no quiso que fuera así. He vivido en un país colonizado. Mi padre había nacido en La Reunión y mi madre en Vietnam. Mis recuerdos de infancia son de un país donde la gente de color debía apartarse cuando pasaba un europeo. Aquello era una visión y un sentimiento inaceptables para los jóvenes que éramos. Creo que nació en guerra. Vergès nació... Creo que nació furioso. Vergès nació colonizado. Creo que cuando uno ha estado colonizado, la única manera de ser hombre o mujer es estar en contra. No vas a suscribir acuerdos ni tampoco compromisos. Estás en contra. Y pienso que se hizo abogado por casualidad. Era el único lugar donde podía tener una tribuna. No vas a tomar las armas, solo serás soldado entre otros muchos. Si eres abogado, en un país en guerra y colonizado, tienes la mejor tribuna que pueda existir. Mejor que el periodismo, mejor que todo. Es decir, que las miradas se vuelven hacia una lucha entre, por un lado, un juez y por otro, un terrorista, terrorista entre comillas. Y vas a convertir ese juicio en algo extraordinario, ya que nadie te impedirá hablar. Tras la liberación reaparecieron las asociaciones de estudiantes coloniales y se crearon otras nuevas. Así la de estudiantes jemeres, dirigidas por un tal Saloth Sar, convertido más tarde en el camarada Pol Pot, se creó en esa época. Y la Unión General de Estudiantes Musulmanes Argelinos, la UGEMA, y con ellas, así como la Unión de Estudiantes de La Reunión, que yo dirigía, habíamos creado una comisión y un periódico, Estudiantes Anticolonialistas, y no había un día que no organizáramos manifestaciones en el barrio latino. Y con 29 años pensé, no puedo seguir actuando como un estudiante. He hecho 2 años de derecho, paso a tercero y voy a ser abogado. No es una profesión repelente, bueno, en fin, que se acabó. Y cuando me asignaron de oficio por primera vez y me senté, yo ante un maleante y él ante mí, pensé, pero si ese tipo soy yo, lo que ha hecho, ¿podría haberlo hecho yo? De haber estado en su misma situación. Comprendí que era mi vocación. Los abogados eran agentes de enlace notables. No teníamos teléfonos para comunicarnos de una cárcel a otra. ¿Cómo ponernos todos en huelga de un día para otro en todas las cárceles de Francia? Los abogados jugaron un papel de enlace muy importante. Y fue así como conocí a Jacques Vergès y luego continué viéndole. En la cárcel era mi abogado, venía a verme. Le contaré una anécdota. En Fresnes éramos 1.200. Puedo decir que había 200 instruidos y 1.000 analfabetos.
Tras las huelgas de hambre, conseguimos un estatuto por el que se nos permitía seguir de estudios. Y de los 1.200, al año todos sabían leer y escribir en las dos lenguas, árabe y francés. Teníamos clases de música, teníamos discos y podíamos... Eso tiene un aspecto revolucionario, porque una revolución no es esa bestia que devora a sus mejores hijos. También los salva, ¿eh? Cuando lo de la bomba de la corniche, porque había jurado que no pondría más bombas. Me dije, ya está bien, ya basta, porque hubo mutilados, no por los muertos. Los muertos me daban igual porque todos morimos. Los que se quedan sin brazos o sin piernas, era eso lo que me daba lástima, solo eso, ¿eh? Así que pensé, se acabaron las bombas, ya basta. Pero volví a empezar. Bastó con que ejecutaran a otro y olvido todo eso y vuelvo a empezar. Y así es como siguió todo. En mi opinión, la pregunta básica es la siguiente. ¿En nombre de quién se actúa? La diferencia con ciertos grupos de Francia... que habían cometido atentados, grupos autóctonos y el FLN, es que el FLN era apoyado por el pueblo. En Francia no recibían ningún apoyo. En Argelia la gente estaba de parte de los terroristas. Cuando empieza la batalla de Argel, todos los abogados argelinos son arrestados. Y en ese momento teníamos una tarea enorme que cumplir. El primer ministro, Michel Debré, dijo, el trabajo del colectivo nos hace más daño que toda una división. Lo cierto es que moralmente, la tortura era una derrota tremenda. Todos nuestros procesos se convertían en procesos contra la tortura. Y es lo que nos reprocharon, lo que ciertos humanistas nos reprocharon. En cada expediente hablábamos de la tortura. Lo que quiero decir es que en cada caso el pueblo argelino aludía a la tortura. Lo que llevó al asesinato de uno de nosotros, Hulda Udia. Entonces nos dieron la orden de ejecutar y de comenzar por el abogado Hulda Udia. Dice que les dieron la orden. ¿Quién se la dio? La orden provino del primer ministro. Se dio la orden de matar a los cuatro responsables del colectivo. Los cuatro abogados. Ben Abdallah, Ustik, Hulda Udia y yo. Habíamos recibido una carta anónima, claro, que decía... tú también. Y abajo había un número. El sentido estaba claro. Vergès tenía el número 2. Siendo el siguiente, se lo tomaba muy en serio, claro. De vez en cuando venía a dormir a mi casa para evitar que le localizaran. Yo tenía muchos artículos de broma. Le encantaba coger la pistola de agua y llenarla. Luego cogíamos el coche, yo iba conduciendo, él iba a mi lado. Y en cuanto pillaba a alguien parado en un semáforo en rojo, lo rociaba con agua. Reíamos como niños. Tenía una gran alegría de vivir.
Probablemente sería por la tensión que se producía en los juicios, porque en los juicios asumía muchos riesgos. Insultaba a los jueces, se negaba a saludarlos, cantaba el Casamán, que es el himno argelino con los patriotas que estaban encarcelados. Blandía banderas del FLN en medio de los alegatos. En fin, era algo. Podían haberlo arrestado inmediatamente y metido en la cárcel. Cuando Argelia consigue la independencia, yo fundo un periódico con Jamila y Zora, que se llama Revolución Africana. Así que reunió a los amigos que tenía aquí, y yo fui allí y me encargué de la compaginación del periódico. No era el único. Pero allí no tenía la misma libertad que en el Express, y pensé, si en Argelia van a censurarme más aún que en Francia, vaya mierda. Y la verdad es que allí no podía hablar de chicas, ni de alcohol, ni de cosas así. Bembela, que dirigía él mismo el personal, se mostraba contrariado. No, este dibujo no, este no. Oh, escandalizarás a los verdaderos militantes argelinos. Y les dije, me tenéis harto, y lo dejé. Fui a China por primera vez en la etapa de la Revolución Africana. Me di cuenta de que era un momento importante porque iba a establecer contactos que resultarían muy valiosos en mi vida. Dicen que los chinos están en contra de la coexistencia pacífica que preconizan los rusos. Conceden mucha más importancia a la lucha en los países coloniales. En eso me sentía en consonancia con ellos. Muy pronto me presentaron al presidente Mao. Le hablé acerca de las actividades de los grupos prochinos en África. Me escuchó atentamente, tal vez por educación. Y entonces al irme me dijo, señalando a Jamila, ¿tienen intención de casarse? La pregunta me sorprendió mucho. Lo estamos considerando. Si hubo sentimientos entre ella y yo, tuvimos el pudor de ocultarlos hasta que fue liberada. En Barberousse íbamos al locutorio. En la cárcel, en la zona de mujeres, en Maison Carré, en verano, veíamos a las clientas en el jardín o también en el patio. Más adelante, las prisioneras fueron trasladadas a Francia, primero a la prisión de Pau y luego a la cárcel de Rennes. Yo iba siempre a visitarla, salvo cuando, en 1961, fui suspendido un año. No sabían muy bien cómo eliminarnos. Me suspendieron un año y me fui a Marruecos, donde era consejero del ministro para asuntos africanos. Y cuando Jamila es liberada, pasa por Marruecos junto con otros prisioneros para volver a Argelia. ¿Fue allí donde se casaron? No. Jack es un sentimental, mucho más que yo. Es muy... He olvidado decírselo, Jack. Es un tipo perdidamente sentimental. Y eso, puedo asegurárselo. Lo sé, he visto a Jack en ciertas situaciones. Y sé que es un sentimental. Yo había estado varias veces en casa de Jamila y su madre no estaba de acuerdo con el hecho de que su hija se casara con un no musulmán. Así que yo le decía siempre a Jax, no irás a convertirte, es una locura. Te van a circuncidar, estás loco de atar y nunca podrás volver a comer cerdo.
Y siempre le recordaba los platos de jamón que comíamos. El vino le volvía loco, el burdeos añejo. Y de repente empezó a beber agua. Ponía el despertador a las 5:30 de la mañana para ir a coger dátiles antes del desayuno. No parábamos de discutir, pero como buenos amigos. Le decía, me estás decepcionando, eres un desastre. Se dijo entonces, pero no creo que sea verdad, que Ben Vela quería casarse con Yamila. No porque le pareciera hermosa, que lo era y mucho. ¿La conoces? Sí. Ya. ¿Sigue tan hermosa? Maravillosa. Es una mujer soberbia. Pero también pienso que al ser una heroína nacional, Ben Vela era gente con ambición, ¿sabe? A Vergés no le gustó lo que ocurría en Argelia bajo Ben Vela. No le parecía serio. Iban dando bandazos y... creo que él hubiera preferido que Argelia siguiera el modelo chino. La línea de revolución africana no cuadraba del todo con la línea del gobierno de Ben Vela en aquella época. Y me relevaron de mis funciones rápidamente. Entonces abrí mi bufete de abogado. El bufete tomó enseguida un cariz político cuando Bouteflika me dijo... Nuestros amigos palestinos piden que un abogado nuestro vaya a defender a un palestino a los territorios ocupados en Israel. He pensado en ti porque tú puedes viajar. Así que fui allí, a Israel, en avión, en el 65, justo después de mi boda. El palestino era como el argelino de antes, ¿eh? Al principio, Israel para nosotros también era un fenómeno colonial, ¿verdad? Así que fui a Israel, donde me esperaba, al bajar del avión, el jefe de policía, que me dijo, es usted persona non grata, pasará la noche aquí y cogerá el avión de regreso mañana temprano. Me meten en una salita, estábamos en el primer piso, se abre la ventana de golpe y un periodista me dice, abogado, una declaración. Yo soy un perfeccionista. Odio la improvisación. Llevaba encima una declaración escrita, hecha una bola que le lancé. La atrapó y se fue. A la mañana siguiente cogí el avión de vuelta a Zúrich. Las azafatas fueron muy amables porque en el Jerusalem Post había un artículo sobre mis desventuras. Habían publicado una fotocopia de mi declaración. No tienen autoridad para juzgarme. Ustedes son ocupantes, yo un patriota. Así que me dije, resulta evidente que mi cliente podrá leer este periódico que leen los guardias y sabrá qué postura tomar. Creo que le condenaron a 15 años. Actualmente no sé dónde está. Y después me nombraron para defender a los fedayín detenidos en Atenas por atacar un avión de El Al. Ese fue uno de los primeros atentados. Primero de todo, mi compañero dispara y mientras yo me dispongo a poner la bomba en las turbinas. Y después, hacemos a la inversa y yo cojo el arma. Pero el problema era que habíamos visto, antes de disparar, a unos niños griegos, serían unos 40, subiendo al avión. Esa es la razón por la que no lo destruimos totalmente, solo matamos a un mayor general. Cuando nos capturaron y nos encarcelaron, tuvimos que buscar un abogado. Jacques Vergès estaba en Argelia y él había trabajado defendiendo a Yamila. Y Yamila para nosotros era algo... mágico, y nosotros intentábamos ser como era ella. Entonces fui a Atenas con el decano del colegio, Bentumí. Nos habían nombrado para defenderles. Pudimos verles en la cárcel, nos reunimos con los magistrados, pero luego no les defendimos, porque todo lo arreglaron a nivel político. Alguien secuestró un avión e hicieron un... un trato y acabaron soltándonos 13 días más tarde.
Luego fuimos a Zúrich. Allí otro avión de El Al había sufrido un nuevo ataque de los comandos palestinos. Les defendimos. Fue en el famoso juicio de Winterthur donde se aplicó la famosa estrategia de ruptura de Jacques Vergès, es decir, que nos negamos a participar en el juicio. Creo que aquello fue un poco lo que le salvó. Le estaba casi agradecido al gobierno argelino por haberle enviado a defender a palestinos, así que publicó un libro para los Fedayín por aquel entonces. Pero aquel fue el único momento que le interesó intelectualmente. Él había vuelto a Argelia, se había casado con Jamila Bouyred y en vez de ser un gran político o un pensador, se había vuelto un modesto abogado que llevaba divorcios. Creo que es lo único que le ofreció Argelia. Le habían ofrecido ser el marido de Jamila Bouyred. Pero ella no era la mujer de Jacques Vergès. Él era el marido de Jamila Bouyred, que era tan conocida allí como Jean Moulin en Francia. Vergès se hizo musulmán y creo que se aburrió mortalmente, que para él fueron unos años terribles y que se fue para acabar con todo eso. Mi último cliente fue el hijo de un pescador de Delis, un pueblecito con puerto de Argelia. Era más bien el padre. Al hijo lo había atropellado un automóvil. Yo iba contra la compañía de seguros. Todos estábamos intrigados por la desaparición de Jacques. Su exmujer, Karine, a la que yo conocía, tampoco tenía noticias suyas. Su última aparición fue el 24 de febrero del 70 en un mitin sobre anticolonialismo y legalidad. Allí Vergès interviene, hace un discurso y luego desaparece. A los 3 meses, Jamila y sus amigos estaban convencidos de que estaba muerto. Acudieron a la prensa y buscaron testigos para encontrarlo. Estaban enormemente preocupados. Cuando entras en una especie de clandestinidad, es evidente que tienes que cortar todos los lazos, sobre todo con la gente a la que estás más unido. Cuando cogí mis vacaciones, la pipa es algo que te delata fácilmente si quieres pasar desapercibido. Así que tiré mi pipa. Quité las etiquetas de mis camisas, de mi ropa. Y también destruí muchos documentos y fotos. Yo oí decir, como todo el mundo, que estaba con Pol Pot. Así que hicimos varios viajes a las provincias camboyanas que lindaban con Tailandia. La mayoría de los jemeres supervivientes viven en esa zona y ejercen un control político. La primera persona con la que hablamos allí fue Tep Kunar, quien pasó la mayor parte de los últimos 6 años de la vida de Pol Pot casi constantemente con él. Y durante ese tiempo hablaron casi de todo. Dijo que habían leído juntos El cerdo inteligente. Solo me acuerdo de 2 pasajes de su libro. Pone que Jacques Vergès podía haber estado todo ese tiempo en Camboya. Recuerdo que Pol Pot escribió en el margen no. Si Jacques Vergès hubiera estado durante ese tiempo en Camboya, Pol Pot lo sabría. Era imposible que no lo supiera. En mi opinión, la persona más significativa con la que hablamos después fue Nguyen Chea. Era, por decirlo así, el socio de Pol Pot.
Al parecer, los dos tuvieron una relación simbiótica y eran prácticamente intercambiables. Aunque Pol Pot era el personaje más público. Vive en Pailin, en una casucha, como la mayoría de esa gente, a unos 2 metros de la frontera tailandesa. Tiene 83 años. Mucha gente dice que hay ciertas cosas que solo usted sabe, dada su relación con Pol Pot. Es verdad. Yo soy el único que sabe muchas cosas. Después de Pol Pot, yo soy el que sabe muchas cosas. Lo que dice la gente es verdad. Había cosas que solo sabía yo. Decía, gobernamos juntos, pero cada cual es responsable de lo suyo. Dijo que Pol Pot y él tomaban todas las decisiones juntos, en una habitación, ellos dos solos. Que nadie más tenía capacidad de decisión, poder o autoridad. Que lo compartían todo. Que era imposible que Pol Pot no le hubiera hablado sobre Vergés. Y que podía decir con absoluta certeza que Vergés no había estado con los Jemeres, que no había estado en Camboya durante esos años. Cuando desaparece del 70 al 78, no ejerce de abogado. Hace otra cosa que le interesa y que, en mi opinión, debe ser eficaz contra todo lo que ya no soporta. Rehace el mundo, en pocas palabras, pero su revolución la hace solo. Y creo que en eso consiste su fuerza, en no convertir su lucha en algo institucionalizado. Me reclamaba algo que creí importante. Fue en mayo de 1973. Se trató de una época de gran tensión. Y en ese momento éramos varios políticos de distintas tendencias. Recuerdo que había incluso embajadores. Estaba el embajador de Kuwait, el líder del Bloque Nacional, Gaimon Edé, también. Y estábamos reunidos en el cuartel general de Arafat. Cuando de pronto hubo un enfrentamiento, un combate abierto entre el ejército libanés y las organizaciones palestinas. Así que estábamos rodeados en el cuartel general de Arafat. Y estuvimos ahí prácticamente desde más o menos las 5 de la tarde hasta las 2 de la madrugada, unas prácticamente 7 horas. Yo estaba sentado en el despacho del propio Arafat, que llamaba a sus contactos, daba órdenes militares por un lado y por el otro lado hablaba con los dirigentes árabes protestando por lo que estaba pasando. Y cuando se calmó un poco, Abu Hassan Salamé, Abu Hassan era el responsable de la seguridad personal de Arafat. Arafat le mira de pronto y le dice, ¿y ese tal Vergés qué es? Abu Hassan Salamé responde textualmente, es un gran abogado que defiende la causa palestina. Arafat sonríe y le dice, continuad con él. Vergés tiene un mérito adicional. Se interesa por el mundo y se compromete en otras luchas. Mi nombre en la clandestinidad era Pascal. ¿Sí? Eso, Pascal. ¿Y el de Vergés era? Recuerdo que Mansur. Mansur. Eso es. ¿Recuerda usted haber atravesado un lago con él? He atravesado lagos varias veces, pero ahora no puedo hablar de eso. He estado en muchos países, pero lo fundamental para mí estaba en el mundo árabe. Egipto, Irak, Siria, Líbano.
Durante ese exilio tuve otras actividades, siempre en la misma línea. En relación con los movimientos de liberación, de emancipación de los pueblos, incluido el movimiento palestino, claro, sobre todo el movimiento palestino. Estamos en contra del sionismo. Y estamos en contra del Estado de Israel tal como es ahora. ¿Por qué? Porque no es más que fruto del sionismo. Se trata de un Estado racista. Y es un Estado basado en la conquista y también en la agresión. Había cierto número de movimientos radicales palestinos, de modo que es muy posible que él haya estado ahí en esa época. En la época en que aún existía ese mito internacionalista, según el cual todo lo que pudiera ocurrir en Palestina era la chispa que encendería todo Oriente Medio. Al frente de esa organización había dos personas, George Abash y el doctor Badi Haddad. Ambos son médicos y ambos comparten una misma característica. Los dos son cristianos, de la burguesía cristiana palestina, y son marxistas. Haddad y Abash son internacionalistas. Y Haddad va a tener una idea, la verdad, bastante genial. A finales de los 60, principios de los 70, en Europa y en todo el mundo, hasta en Japón, ha habido distintas manifestaciones estudiantiles. De esos disturbios han nacido organizaciones más o menos revolucionarias que ven crecer sus efectivos desmesuradamente. Y muchos de esos jóvenes ansían pasar a la acción. Badi Haddad y los palestinos han comprendido que si consiguen reclutar a terroristas no palestinos, multiplicarán por 10 su capacidad de acción. Era el líder, un personaje líder, sin lugar a dudas. En el mundo palestino era el jefe. Sin él no pasaba nada. Por ejemplo, era muy fácil entrar en Somalia, en Mogadiscio, entrar en Yemen, en Adén, porque en esa época había dos Yemen, del norte y del sur. Yo hablo de Yemen del sur. O en Irak, en Bagdad, era muy fácil entrar. Se entraba con una contraseña o un código. El problema era salir. Solo se salía con una autorización de Haddad. Aquí entrenan a personas de otros países, ¿no? Sí. ¿A quién han entrenado? Verá, según nuestra estrategia, todos los movimientos de liberación que han luchado contra el imperialismo son nuestros aliados. De Irán, de Irlanda, de Alemania, de Japón. ¿Se siente terrorista? No, somos combatientes por la libertad. Berger, sin duda, podría o debería haber sido un terrorista. En un momento dado le gustaban mucho los fedayín y su ira contra los judíos podría haberle empujado a ser un terrorista. Creo que ama demasiado la vida para ser un terrorista que duerme en sótanos y que come raviolis. Ama demasiado todo lo que alegra la vida. Le gusta la buena mesa, la buena comida, leer libros, estudiar. Jacques Vergès es un intelectual. No le veo de karateka. Ahora bien, darle a un botón para volar algo, si solo hay que hacer eso, sí, lo haría sin escrúpulos. Yo no vivía en la luna. Vivía entre personas tan discretas como yo. Tal vez por razones serias. Bien. Y por esas razones no puedo hablar de ellas. Todo es muy sencillo. Recuerdo que conocí a Vergès en casa de François Genoux. Allí conocí a mucha gente, amiga de François Genoux. Eran árabes, africanos, alemanes,
que estaban en su casa. Era siempre los jueves por la tarde. Justo a las 3 hasta más o menos las 7. Allí bebíamos té o café y discutíamos. François Genoux es un nazi suizo, no un neonazi ya que tenía edad para ser nazi durante el nazismo, que simpatizó muy temprano con el nacionalsocialismo. Por un lado, se encargó de gestionar los derechos de autor de dirigentes nazis. Genoux financió el FLN y también movimientos palestinos mediante instrumentos financieros, entre ellos el Banco Comercial Árabe, que él creó en Suiza. Hubo cierta afinidad entre el nazismo y ciertos movimientos revolucionarios o independentistas de Oriente Medio, por ejemplo, Ahj el-Husseini, el gran mufti de Jerusalén, que llamó a la yihad contra los ingleses, fue financiado por los alemanes interesados en provocar revueltas en las colonias británicas. Palestina estaba bajo mandato británico. Su itinerario hizo que su aventura comenzara ahí. En un Oriente Medio que era un hervidero y quedó con muchos de... Pero... En lo que respecta a François Genoux, mucha gente intenta vincularle con Vergès y conmigo, por las relaciones que teníamos. Es cierto que nos encontramos en ciertas... Para mí, Genoux siempre ha sido un misterio. Estaba el famoso François Genoux. Se conocieron durante la guerra de Argelia, al principio de la independencia, cuando ambos estaban muy cerca de Ben Bella. Se vieron por primera vez con motivo del asunto de los palestinos de Zúrich, los que desviaron un avión de El Al. Estaba en todas partes y en ninguna. En todas partes porque estaba en contacto con las familias de las personas encarceladas en Suiza. Estaba en contacto con Vergès, conmigo, con Bentoumi. Mantenía contactos con los líderes palestinos. Todo el mundo sabe que tenía un contacto privilegiado con el gran líder palestino. François era un hombre valioso que participó en las discusiones. Y estoy seguro de que dio una dimensión estratégica a nivel operativo a Badia Dat. Y por eso le dieron el título de jeque. Jeque, que significa el jefe y también el anciano. Entre François Genoux y Haddad había una relación muy buena. Le apreciábamos. Sé que Jacques Vergès, Bumaza y Genoux tenían vínculos y... En esa época había una lucha. Ellos eran pro-palestinos y... Tenían una actividad en los círculos palestinos, pero no puedo decirle nada más. ¿Para Badia Dat? Sí. Él era el cerebro, la cabeza pensante. Todos le admiraban y le respetaban. Intentamos, por ejemplo, unificar el movimiento palestino. Decirles qué errores habíamos cometido. Mesali y el FLN se matarán entre ellos. Intentarán enfrentaros a palestinos contra palestinos. Podía ser por medio de conferencias o por medio de... Por supuesto, cuando leías los periódicos, había una... Uno de mis colaboradores fue Mohamed Boudia, al que mataron los... Servicios israelíes en París. Fue hecho pedazos por una bomba. Él estaba en ese grupo, llamado AUR, Agrupación Unitaria de Revolucionarios. Había perdido de vista a Boudia y cuando le volví a ver era un cadáver despedazado. Una noche estaba en París dando un paseo.
Tengo un recuerdo muy preciso. Era en la calle Tronchet, detrás de la Madeleine. Hay un café en la esquina de la plaza con la calle Tronchet. Al pasar por delante, vi a Baudier, que había desaparecido, en una mesa. Fui a darle la mano. Le dije, ¿estás aquí? Él dijo, ¿y tú? Y hablamos sobre lo que íbamos a hacer. Cuando yo trabajaba, le dieron por desaparecido durante esos 8 años. Ahora bien, me encuentro a Giri Pelican, que le conoció en la Unión Internacional de Estudiantes y que dirigía la televisión en Praga en el 68. Y me dice que fue un shock para mí. Me dice, durante estos 8 años me he cruzado con Jax en París. Le digo, no, es imposible. Para todo el mundo estaba desaparecido. Me dice, sí. Y veo a Jax atravesando la calle. Fue un shock increíble. Me acerco a él, le agarro por el hombro, le digo, Jax, y Jax, Vergès me contesta, cállate, no estoy aquí y no digas a nadie que estoy en París. Estoy de incógnito. Recuerdo que cierto día un tal Pelican, que era un buen amigo suyo, llega al restaurante donde yo estaba cenando con Karine y dice, acabo de cruzarme con Vergès y no ha cambiado. Karine le dice, ¿pero qué estás diciendo? Llevaba ya 3 años desaparecido. Acabo de verlo, insiste Pelican. Le dije, ¿qué va? Tú estás loco. Estoy en París, en un hotelito, con un nombre falso. Y voy, es lunes, las tiendas están cerradas y voy a un sitio de comidas preparadas a comprar pan y algo de queso. Y cuando salgo veo en la cola a la viuda de un compañero que me mira sorprendida. Pienso que ahora correrá a contar que me ha visto en cierto barrio de París. ¿Cómo la neutralizo? El cerebro en esos casos trabaja a toda velocidad. No sé qué pensé, pero le dije, ¡hola, gordita! ¿Qué hay? ¿Qué tal? Ella dijo, Y yo me fui. Pensé, cuando ella cuente la historia, el único detalle exacto que contará será, ¡hola, gordita! ¿Qué tal? ¿Y nadie la creerá? Dirán, pobre, desde que murió su marido, está delirando. Lo que me interesó sobre todo fue conocer a otro abogado, el señor Caen, que era muy, muy amigo de Jacques Vergès, y que un día me contó que varias veces durante esos años Vergès había ido a su casa en París, siempre de incógnito, y que dormía allí. Y claro, para Caen, cuando hablaban de su desaparición, era como una farsa. Sabía que Vergès estaba en alguna parte y que trabajaba, ni había desaparecido ni estaba en la cárcel. Lo que Caen me contó y enseñó los billetes fue que Jacques Vergès tenía el último año de su desaparición, sobre el 78, un abono en una compañía aérea que iba a Extremo Oriente, ya que esa compañía le reclamaba varios millones. La última vez que Vergès fue a Francia, ya para quedarse, llegó con una maleta llena de billetes pequeños, y le dijo a Caen, pagarás a la compañía con esto. Porque creo que tenía más dinero del que debía a esa compañía. Y cuando Caen le preguntó de dónde provenía el dinero, pudo ser una broma, pero contestó, de Moisés Chombé. Y en casa de Lyndon, también devolvió dinero a Jerome Lyndon, de Editions de Minuit, con una maleta llena de dinero, y le dijo, es de Chombé. Moisés Chombé es el presunto asesino de Patrice Lumumba, del que el mismo Vergès tenía una foto en su casa. Así que defender a Chombé era para él, bueno, renegar un poco de sus ideales, pero con ello iba a ganar mucho dinero. Y desde el principio, según lo que he podido investigar y según la gente de su alrededor, parece que cobró dinero de la familia Chombé para que le sacara de la cárcel. Por otro lado,
pidió un préstamo al Banco Nacional de Argel por un total de 100 kilos, 100 millones de la época. Y el acuerdo con la familia Chombé fue que, según Vergés, si saco a tu padre de la cárcel, devuelves tú el préstamo. Y si no lo saco, me las arreglo y ya lo devolveré yo. Pero Moisés Chombé muere en la cárcel en el 69. No le sacó de la cárcel. Así que Vergés se verá obligado a devolver aquellos 100 kilos. Y con los Chombé siguiéndole los talones, porque los Chombé le han avalado el préstamo de 100 kilos del BNA y por lo que yo sé, en 1995 aún no había sido devuelto. Yo fui a Argel, pude reunirme con uno de los directores del contencioso del BNA y Vergés aún debía el dinero. No fue a combatir, sino por motivos personales. No sé cuáles, no quiero saberlo. Aunque si lo supiera, tampoco lo diría. Pero no por motivos políticos. No. No, de eso estoy segura. Creo que Vergés se dedicó al espionaje. Una vez dijeron que trabajó para la RDA, no lo sé. A lo mejor también para los servicios franceses. Lo que podría explicar por qué volvió sin problemas a Francia. Si Vergés estuviera muerto, podríamos decirlo. La persona que lo supiera podría decirlo tal como se hace con una investigación histórica. Se dice, este señor trabajó para nosotros, pero eso se sabe después. Y en este caso, además, esa persona podría temer que Vergés se volviese también contra ella. Bien. Si fuera el caso, si fuera... Volví delgado, muy bronceado y curtido. Con más distancia respecto a las cosas. A partir de su regreso, parece que los modelos políticos se han desmoronado. Ya no cree en nada. Ya no tiene esperanzas en la política. Así que se instala en Francia, se hace abogado. Un abogado para todo, como él ha dicho. Estaba muy contento de estar en París. Como si se hubiera quitado un peso de encima y pudiera llevar su vida a su propia manera. Eso es lo que pensé. Jax es un buen cocinero. Así que cocinaba y sobrevivió. Ya le he dicho, no tenía ni para invitarme a un café. Cuando Jax me vio, era él de verdad. Hola, Bob, ¿qué es de tu vida? Me alegro mucho de verte, como si nos hubiéramos visto 8 días antes. Le propuse que viniera un fin de semana a casa. Entonces yo vivía a 35 kilómetros de París, en una casa de campo. Vino a casa, mi madre le quería mucho. Le conocía porque había vivido mucho tiempo en casa. Mi madre se llamaba Zafá, le dijo. Pero Jax, ¿qué has hecho? Mi madre no se cortó un pelo, le llamó cerdo y le gritó. Esto es una barbaridad. Has abandonado a tu mujer y a tus hijos. Jax Vergés, eres un sinvergüenza. Y Jax se reía sin parar. Zafá, no se preocupe. Recibían noticias mías. Oh, eres un mentiroso. Y fue cuando me dijo... Yo le pregunté cómo había reaccionado Yamila. Dijo, al parecer ha dicho que si volvía a verme, me cortaba los huevos. Así que no tengo ningún contacto con ella. No sé bien qué pasará. Llevaba una vida muy sencilla. Por eso podía seguir viviendo en París. Al principio. Y de repente... Se compró muebles para una casa. Cuando se mudó de Montmartre a Notre Dame de Champs, fue a un piso muy grande, un enorme y precioso piso. Fui un día y estaba lleno de muebles, grandes alfombras, tapicerías en las paredes, hermosas antigüedades. Así que volví sin Blanca. Después me asignaron a unas jóvenes alemanas del... Ejército Rojo, arrestadas en Francia. Después, a los amigos de Carlos. Y es todo. Teníamos los de Acción Directa, los autónomos, los ocupas. Trabajábamos sin parar para defender a las víctimas de la brutalidad de la policía. Era algo muy divertido.
Teníamos todo tipo de actividades, en directo y en equipo. Nos llevábamos bien. Fui a verle a Stanheim y quiso la casualidad que el día de mi llegada le anunciaron que estaba libre. Creamos juntos, con Jacques Vergès y Klaus Croissant, una asociación llamada Asociación Internacional de Defensores de Presos Políticos. Pero hubo un problema entre Croissant y Vergès. Así que Croissant se fue. Durante un tiempo estuvo muy presente, se ocupó de todo para montar esa organización. Tras su liberación, vino a París un tiempo y luego volvió a Alemania del Este. ¿No trabajaron nunca juntos? No, no. Yo era el guardaespaldas de Klaus Croissant. Estaba con él las 24 horas, de modo que veía todo lo que pasaba. El despacho de Croissant era un lugar para reclutar nuevos miembros para el Ejército Rojo. El despacho era eso. Uh-huh. Si conoce la historia del despacho de Croissant, todos los jóvenes que pasaban por ese despacho eran después los más duros del Ejército Rojo. Todos pasaron por su despacho. Las estrategias a seguir, los planes de acción, todo eso nació en las celdas del séptimo piso de la prisión de Stanheim. Para que salgan las ideas, se necesitan abogados, y ellos lo hacían. Las armas que entraron en las cárceles, las metieron los abogados. Y después, cuando lo de Sartre, yo fui el chofer. Apoyo la violencia como arma política. Ahí donde es necesaria, o sea, donde las luchas de masas existen o pueden desencadenarse. Oficialmente, en la izquierda no existe la jerarquía, pero por supuesto que existe. La jerarquía era la pareja Bosch-Kuhlmann y la pareja Weinrich-Magdalena-Kopp. Yo sabía que era la novia de Weinrich. En Londres se quiso secuestrar a un embajador de un país árabe. Se trataba de un hombre muy rico. Pedimos entre 30 y 40 millones de dólares. Allí estuvimos un mes con Magdalena Kopp. Fue entonces cuando le conocí. Era diferente de nosotros, muy diferente. Llevaba corbata, llevaba chaqueta, llevaba traje. Nosotros éramos de izquierdas, llevábamos el pelo largo, zuecos. El jefe no era Carlos, era Michel Mucarbel. Carlos le mató en París, en la calle Tullier. Un comisario y dos inspectores se presentan en casa de Carlos, en la calle Tullier. Carlos abre la puerta y comprende todo de inmediato. Tres tipos franceses con Mucarbel. Dice que va por sus papeles, entonces rápidamente coge un arma, dispara, mata a dos de los policías, hiere de gravedad al comisario y luego ejecuta, como dice él, a Mucarbel. De todas formas, Carlos es un tío que no es normal. Es un psicópata, un psicópata. Carlos entró en la sala de conferencias de la OPEP y parecía un crío. Disparó varias veces al techo y después dijo, gritando: «Soy Carlos, sin duda habrán oído hablar de mí». Pero la operación empezó a ir mal desde el mismo principio. Empezaron a disparar inmediatamente y se desató el caos. Mataron a unos policías.
En el tiroteo, Hans Joachim Klein también resultó herido. Recibió un tiro en el estómago. Para mí fue complicado, porque llegué a Argelia clínicamente muerto. La herida era grave, tenía el estómago destrozado. La operación de Viena, de la OPEP, tenía varios objetivos. El primer objetivo era conseguir fondos, obligar a Irán y Arabia Saudí a pagar cierta cantidad. Y había otro objetivo, ejecutar a Zaki Yamani, el ministro del petróleo. Esto último no lo veíamos claro. A mí no me pareció consecuente, ¿por qué atacar a Yamani, que no es un enemigo, sino un amigo de la causa palestina? Entonces tuve una discusión con Carlos, que estaba en la operación, para cambiar un poco las metas, es decir, no centrarnos en la ejecución, porque el peligro que corríamos era enorme. Afortunadamente, durante la operación de Viena nos entendimos bien, porque al principio yo tenía la responsabilidad política y él tenía la responsabilidad militar. Después, nosotros intercambiamos con éxito los papeles. Al final aterrizaron en Argelia y él liberó a todos los rehenes tras el pago de un buen rescate, lo cual enfureció a Badi Haddad. Se habla de entre 3 y 5 millones de dólares para Carlos. ¿Para no matar? Sí, sí. Para mí es una silueta en el aeropuerto de Argel. Un hombre delgado, con una boina como el Che y Bouteflika a su lado. Estábamos en una residencia estatal, una casa inmensa. Nos servían como a reyes. El jefe de los servicios secretos argelinos estaba siempre ahí, a veces con el jefe de la policía de Argel. Eso ya me dio motivos para pensar, porque el jefe de la policía sabía que yo era alemán. Dijo, Hitler era un buen hombre. Yo le miré y pensé, pobre FLN. Los metieron en una casa. Y fue el jefe de la policía. Yo les conocía a todos. Y Carlos ya había visto la batalla de Argel. Luego quisieron verme. Así que fui a verles y volvimos a pasar la peli. Incluso jugábamos a fútbol. Justo al lado había un patio. Intentábamos divertirnos. Me contó sus... Incluso intercambiamos nuestros números de teléfono, nuestras contraseñas. Y comimos con Boumediene, que en esa época era ministro de Asuntos Exteriores. Y durante 20 años, Klein va a desaparecer por completo. Decide enviar su arma a un importante periódico alemán, diciendo algo así como, me llamo H.J. Klein, he hecho esto, hoy paso página y renuncio a la violencia. Cuando Badi Haddad muere, su organización se divide y se dispersa en pequeñas fracciones, grupúsculos que serán organizaciones mercenarias. Entonces Carlos creó su propia organización. Comprendió que podía ganar mucho dinero con el terrorismo. El grupo de Carlos fue vigilado las 24 horas mientras estaban en Europa del Este. En la RDA les vigilaba la Stasi. La Stasi espió las habitaciones del hotel. Lo escuchó todo, lo grabó todo.
Y luego redactó informes de todo ello. Carlos vivió del otro lado del telón de acero, en Alemania Oriental, entre otros lugares, en Hungría. Pero rápidamente los alemanes del este le expulsaron a Hungría, sin avisar, por cierto, del regalo a sus amigos húngaros, y cuando estos vieron que Carlos estaba viviendo en Budapest, le contactaron y fueron a hablar con él, pero en ningún momento se trató de entregarle a Occidente. Oiga, si hay alguien más seguro y más limpio que yo en el mundo, ese es Johannes Weinrich. Sí. Es hasta demasiado puro. A veces hay que ensuciarse en este trabajo. Es de una pureza virginal. No exagero, se lo aseguro. Magdalena Kopp conoció a Carlos a través de Johannes Weinrich. Y en ese momento cambió de amante. Decidió abandonar a Weinrich y poco después estaba con el jefe. Tenían una casa en Budapest, donde el grupo de Carlos tuvo su cuartel general durante muchos años. Podemos preguntarnos de qué habla esa pareja en la cama antes de irse a dormir. En cierto momento, estando en la cama, Carlos le dice a Magdalena Kopp que ella tiene que hacer algo, que lleva ya demasiado tiempo en el grupo de Carlos y que hasta ese instante jamás se había ensuciado las manos en ninguna actividad. Así que ahora irás a París. Allí tu misión será recoger los explosivos y después los transportarás al lugar en el que previamente hayamos decidido atentar. Y los servicios húngaros tomaron nota de todo. Estábamos en un aparcamiento en los Campos Elíseos. Elegimos un coche que estaba aparcado allí desde la noche anterior y nada más entrar en él, vimos que no había documentación. De pronto, dos policías llamaron a la ventanilla y dijeron, nos enseñan su documentación. Pero no la teníamos. Entonces huyen. La policía consigue alcanzar a Magdalena Kopp cuando atraviesa los Campos Elíseos y la arresta. Un poco más allá de donde está Bruno Breguet, que se ha parado, saca una pistola y apunta a los policías. Pero su arma se encasquilla, la tira y se rinde. Recuerdo bien el interrogatorio de Magdalena Kopp y Bruno Breguet, porque estaba de guardia cuando les detuvieron con las manos en la masa, por así decir. Por otra parte, en el coche que habían abandonado se encontró una bomba con su sistema de detonación. Todo estaba listo para hacer estallar la bomba aquel día a las 22:30. Acababa de deshacerse de un maletín bastante pesado. Dentro se hallaron dos granadas, pero sobre todo 5 kilos de pentrita y un sistema de detonación. La pentrita es un explosivo muy potente que en Francia solo utiliza el ejército. En el coche había también dos bombonas de gas para que la explosión provocase un incendio. La idea que tenía en mente el grupo terrorista era colocar una bomba que hiciera explosión delante de la embajada de un país árabe en París, luego hacerla estallar y después chantajear al país árabe en cuestión. O nos entregan X millones, o cuando la próxima bomba estalle, habrá muchos muertos y puede que también atentemos en su capital. Así que cogieron un abogado de oficio y después lo pensaron. Tal vez, como Juana de Arco, escucharon voces y me llamaron. Yo no tenía claro cuál era su relación con Genoux, pero todo ese tiempo Bruno Breguet estuvo en contacto con Genoux. Carlos entrega en la Embajada de Francia en La Haya un documento. No somos sus enemigos. Tenemos un acuerdo secreto. Libérenles. Se reunieron diversos ministros y uno informó a la prensa. Tefer dijo, quien lo ha hecho será responsable de la sangre derramada. Así pues, desde el momento en que se hizo público, el ministro Gaston Tefer sostuvo que Carlos se vería obligado a ejecutar su amenaza sin discusión. En aquella carta, fechada a finales de febrero, el ultimátum era de
un mes. Y decía que si no había una respuesta satisfactoria en el plazo de un mes, habría represalias. Emprendo conversaciones con el Ministerio del Interior. Estaban incómodos y dijeron, bueno, el juicio tendrá lugar durante las vacaciones. Porque durante las vacaciones, el tribunal se compondrá de varios miembros menos represivos. Bruno Breguet tenía en su poder una pistola automática que se encasquilló cuando amenazaba con disparar al guardia. Depende de la interpretación. Se podía decir que tiró el arma porque se encasquilló, pero había voluntad de matar. La sala de lo criminal. Pero según otra versión, lo hizo solo para asustar el tribunal correccional. Hubo que convencer al juez de instrucción de que no había querido matar, de que en realidad llevaba un arma prohibida, que la llevaba demasiado alto y que de hecho apretó el gatillo sin querer y que gracias a Dios el arma se encasquilló. Hubo que convencer primero al juez de instrucción y luego al tribunal, que no encontró pegas. Tanto el señor Jean-Louis Debray, que era el juez de instrucción del caso y actual presidente de la Asamblea, como el señor Alain Marceau, entonces procurador y ahora diputado de UMP, ambos coinciden. El poder les informó de que no había que ser demasiado... Fue un auténtico falseamiento montado en el ámbito de la institución judicial y... No es una página que la honre, precisamente. Más vale pasarla rápidamente. Estallaron muchas bombas y murió mucha gente. Y la verdad es que yo fui la causa de ello. ¿Es ese Carlos que simpatiza con la OLP y se sabe que tiene vínculos con los sirios? ¿Es el famoso Carlos quien ha organizado el atentado de la calle Marbeuf? La explosión se produjo en el preciso momento en que el juicio debía empezar, si no hubiera comenzado, con cierto retraso. Ni Bruno Breguet ni Magdalena Kopp han abierto la boca esta mañana. Orgullosos, altaneros y sonriendo despectivamente se burlan del juicio. Ni siquiera se levantan cuando se les requiere, como si estuvieran seguros de que, sea cual sea la condena, Carlos o algún otro les liberará. En el momento en que llegué al juicio, Jacques nos habló de la explosión de una bomba y vi como todo el mundo estaba alterado y nervioso. Parece conocerle bien, ¿no? No, para nada. ¿No mantuvieron correspondencia? ¿Él no le llamó? No, en absoluto. Bien, ¿acaso no sigue usted instrucciones del señor Carlos? En absoluto. Yo estoy aquí para defender a dos inculpados por quienes, no lo oculto, siento simpatía y estima. Y eso es todo. Pero la verdad es que Magdalena Kopp y Bruno Breguet serán liberados. Ustedes lo saben y ellos lo saben. Soldados prisioneros de una noble causa, que es la de la liberación de los pueblos oprimidos, de la dignidad devuelta a humillados y ofendidos. Lo sabemos porque su ejército no dejará un instante de luchar y golpear hasta que estén libres. Solo depende, en parte, de ustedes el problema del plazo y de la sangre derramada. Es la verdad. Pero no siempre es conveniente decirla. No, sí lo es, porque el tribunal la toma en cuenta. Pero la prensa irresponsable no lo hace y dice, ¡horror! ¿Cómo se pueden decir esas cosas? Ahora tenía que cumplir mi pena en prisión, pero también debes tener algo que te haga feliz, así que cuando venía a visitarme era feliz. Jacques iba allí a menudo. Y yo no entendía
al principio de qué iba todo eso, pero luego, muy pronto, empezó a enviarme a comprar pasteles, tartas de frutas, las cosas y los periódicos que le gustaban a ella, y también libros. Él esperaba con ansia esas ocasiones y se quedaba mucho tiempo. Y me parecía sospechoso y no me gustaba. Aún así, le llevaba allí. Recuerdo que por Navidad yo hacía cola, porque las familias pueden llevar 5 kilos de comida a los reclusos. Y también les tomaba el pedido. Recuerdo que a Bruno Breguet le apodé la ardilla. Pedía fruta confitada. Magdalena Kopp era más refinada. Ella pedía jamón de Westfalia, pan de tipo rústico y también helado. Yo se lo llevaba todo, hacía cola entre las familias que se extrañaban de verme en la cola con ellas. Y creo que debo confesarlo. El alcohol está prohibido en la cárcel. Pero el helado que llevaba lo rociaba con Armagnac. Me contaba diversas historias sobre sus clientes y también citas de sus libros. Y como me gustaba hacer punto, lo hacía y pensaba en Berger mientras me dedicaba a hacerle un jersey. No hice ningún jersey para Carlos. Vergès era su abogado y entre los dos nació una relación intensa y platónica, porque eso es lo que era. Y si nos fijamos en Magdalena Kopp ahora, aún sigue llevando un anillo de oro con una pequeña piedra roja, regalo de Vergès, y una cadena de oro con una piedra roja, regalo de Vergès. Pero existía un evidente enamoramiento por esa mujer que era valiente, entre comillas. Y a él le gustaba. Ella le atraía mucho. Eso es un hecho. ¿Tendrá esa propensión? Así que para Magdalena Kopp, que solo había sido considerada un objeto sexual, era algo nuevo el que alguien se interesara por ella como persona. Que un hombre hablara con ella. Aunque claro, seguramente había también cierta tensión sexual. Tengo aquí un informe del 20 de diciembre del 82 que habla del viaje de Vergès a Berlín Este, capital de la RDA. Y este documento afirma que representantes del grupo terrorista que comandaba el mismo Carlos se vieron con Vergès, cuyo nombre en clave es Herzog, que les habría asesorado sobre cómo liberar a unos miembros encarcelados en Francia. Kopp y Breguet, o sobre cómo se podría ayudarles a escapar. Y leo aquí. Para preparar la huida de Magdalena Kopp, Herzog propone que la vea un médico, para comprobar el estado actual de su salud física y psíquica. Parece que la finalidad de dicha visita sería organizar y llevar a cabo la huida de la citada Magdalena Kopp de la cárcel. La finalidad de este informe era, a mí no me cabe la menor duda, la de informar a los superiores directos. Podía ser a mí, por ejemplo, que era jefe de la división. Yo, personalmente, considero que este documento es objetivo y adecuado a la realidad. Yo tuve la gran suerte de estar en contacto con muchos de ellos que pudieron confirmármelo. Y
Y nunca había un oficial de la Stasi a solas. Existía un departamento entero que se ocupaba del grupo de Carlos. Todo esto está muy bien documentado. Hay auténticas montañas de documentos sobre el grupo de Carlos y sobre sus relaciones con Vergés. Y justo después de la caída del muro de Berlín, se hicieron públicos. No veo cuándo pueden haber sido falsificados. Se trata de una serie de libretas de apuntes tomados a mano por Johannes Weinrich, fotografiadas en secreto por la Stasi durante un registro y que eran, como digo, de Weinrich y que posteriormente fueron publicadas. Eran como una agenda que llevaba el propio Weinrich, en la que Weinrich consignaba lo que hacía y también servía para recordar todo aquello que se había acordado y con quién se había acordado. Tenían delante de ellos varias copias del diario de Joseph. Estaba el FBI y había gente de Alemania. El diario que llevaba lo vi un par de veces. Bueno, estaban sentados delante de mí, así que yo eché un vistazo varias veces. Nuevo nombre. Neda igual Sonia. Servirá de intermediaria entre Gabriel y yo. Gabriel vendrá el 10 de septiembre. Cuenta de hotel de Herzog. Herzog ha recibido $3,000. Las preguntas no eran solo sobre Joseph, eran más bien sobre Jax. ¿Qué estaba haciendo? ¿A quién había visto? Y yo intentaba explicarles que yo era su chofer. Gabriel va a venir una vez al mes, idea suya. Tendrá una tapadera para las visitas. Fue en el 82, en Budapest. Sí. Fue la primera vez que le vi, en mi casa. Y lo celebramos con champán. Nos caímos bien, es un tipo simpático. ¿Y qué hice? Le recluté. Le dije, escuche, usted va a llevar mensajes al gobierno francés. Jax vino a verme ese mismo año. Fue a finales de agosto. Jax volvía de África, creo, e hizo una escala en Belgrado. Fue a ver a Joseph y, claro, me vio a mí. Iba con escolta de la policía desde el aeropuerto a donde se dirigiera. Un día vi al director de la prisión de Fresnes y le dije, Magdalena Kopp saldrá pronto. Querría que me avisara. Y un día me dijo, va a ser liberada. Creo que el lunes que viene. Así que ese lunes me presenté a las 8 de la mañana, por lo que pudiera pasar, y vi un coche de policía salir a toda velocidad, con ella dentro. Bien. Le dije al director, me lo prometió, y usted no ha cumplido, y él me dijo, si llega la policía, ¿qué quiere que haga? Por la noche me llamó Magdalena Kopp y me dijo, estoy en Offenburg, en Alemania, no muy lejos de Estrasburgo. Y no tengo ni idea de lo que va a pasar. Cogí un avión a Estrasburgo y un coche a Offenburg, donde bebimos champán. Champán alemán, un vino espumoso para festejar su liberación. Un tiempo después de ser liberada, sonó el teléfono. Ella lo descuelga y una voz le dice, hola, soy yo. Supo enseguida que era Carlos. Él no dio su nombre en nada, pero supo enseguida que era Carlos. Él dijo, ven a verme ahora mismo, y después colgó. No podía decidir quedarme en Alemania. Él me habría buscado por todas partes. No habría estado a salvo en ningún sitio. Creo que era algo lógico. No tenía elección, solo podía volver. Y si no, si no hubiera vuelto, a lo mejor él habría pensado que los alemanes me retenían.
Y entonces habría hecho algo contra ellos. Es muy posible, ¿no? Para mí estaba absolutamente claro que iba a dejar de involucrarme más en cualesquiera que fueran sus actividades y si yo iba a ser la madre de su hijo. Vergés ha querido tirársela, lo sé. En el hotel de la frontera con Alemania. Se la quiso tirar, sí. Ah. Lo sé, yo lo sé todo. Antes de su detención... Sí. ¿Cuántas veces se reunió con Vergés? ¿5 veces o 10? 20 veces, 25, no lo sé. ¿Antes de su detención? Sí, no sé cuántas veces. 25, no sé, en Damasco. Y los años siguientes hasta el 91. La última vez en Damasco fue en agosto del 91. En todo caso, Vergés venía a vernos. Nos caía bien, hasta los hijos de los vecinos le conocían. Como tenía los ojos oblicuos en Damasco, llamaba la atención, ¿entiende? Mi hija sabía que era Jax, su tío Jax. Jax. Y los niños de los vecinos, los de la calle, le conocían. Decían, ha llegado Jax. Así que Carlos vivía en Damasco con Weinrich y con Magdalena Kopp. Y una de las pocas personas que les visitaba en Damasco con regularidad era François Genoux. Nos enteramos de la detención de Barbie. Detenido por los bolivianos, entregado a los franceses. Y le dije a mi mujer, vamos a tener que ocuparnos de eso. Mi mujer, que ya empieza a cansarse, me dice, pero François, no le conoces. ¿De verdad? ¿Tienes que ocuparte de ese asunto? Le contesté, pero Elizabeth, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Así que llamé a Vergés. Me dijo, estaba pensando en usted. Y yo le dije, cuando yo pienso en un amigo, le telefoneo. Y bien, ¿qué le parece? Me dijo, es muy interesante. ¿Aceptaría usted ocuparse de este caso? Vino primero a ver al señor Ousedic a proponerle la defensa de Barbie. Ousedic se negó porque era Barbie y le dijo, sobre todo si aceptara, estaría negando todo cuanto he hecho por la revolución argelina, y eso ni hablar. Y le dijo, vaya a ver al señor Jacques Vergès. Seguro que lo hará muy bien. Perdone, ¿puede o no confirmarnos ahora que está interesado en la defensa de Klaus Barbie? Es para la televisión francesa. No tengo nada absolutamente que decir. ¿Ni siquiera puede confirmar o no si aporta dinero para su defensa? Nada. No tengo nada. Pero se interesa por el juicio. Me intereso como todo el mundo, claro. ¿Está en contacto con Vergès, el abogado de Barbie? Es un viejo amigo. Eso es todo. Gracias. En Lyon montaron un espectáculo increíble. Transformaron una sala de espera en un tribunal con 700 asientos. Un tribunal que dominaba la sala con una escalera para subir. Bien. Ellos prepararon el espectáculo. Nosotros debíamos, en el decorado preparado por otros, improvisar la obra. Se abre la sesión. Pido a los servicios del orden que hagan pasar al acusado, por favor. Señor Vergès, me gustaría tener cerca un vaso. Nadie habría podido hacer lo que hizo él. Consiguió hacer descarrilar una inmensa máquina que quería convertir el juicio de Barbie en el juicio ejemplar de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, de la Shoah. Todo eso está bien. Pero encerrando con llave todo lo que podía
llamar la atención sobre los crímenes contra la humanidad cometidos en Argelia, en el África Negra, la esclavitud y lo demás. Euforizante. Decirse, son 39. Y yo estoy solo. Cada uno de ellos vale una cuadragésima parte de mí. Bien. Recuerdo que poco antes del juicio, Colón Dumas me dijo, me ha contratado una organización de la resistencia. ¿Qué te parece? Y yo le dije, oye, no te temo y no te lo aconsejo. Vais a ser 30 o 40 tipos repitiendo la misma canción y fingiendo una emoción que no sentís nada. ¡No! ¡Es la dignidad humana! Le dije. Los tres primeros, si son buenos actores, tendrán éxito. Pero al cuarto, al quinto, la gente dirá, ¡basta! Bien. Y aún así fue. Le pregunto a usted, no le pido que conteste, pero ¿podría darme el nombre de uno de los tenores que tuve delante? Un juicio es un lugar mágico, una caja de sorpresas. Hemos oído 100 veces nunca más. Mientras que enfrente se preguntaban, ¿qué se sacará hoy de la manga ese desgraciado? Y esperaban impacientes la invención del cabrón. Y como el cabrón tiene imaginación, imaginaba cada día algo nuevo. Le dije, vas a defender a Barbie, es escandaloso. Te estás pasando con tu provocación. Me dijo, sí, pero... Y me explicó largo y tendido. Bueno, ni siquiera, porque comprendí bastante rápido su objetivo. Y acabó por convencerme, porque se le da muy bien. Me dijo, va a ser el juicio de los franceses, de la tortura en Francia. Lo relacionaré todo con la guerra de Argelia. Sigue el juicio, no te arrepentirás, seguro. No creo que haya demasiada diferencia entre los métodos usados en Argelia y los usados por la Gestapo en Lyon, sobre todo. Hubo gente que murió torturada en Argelia, lo sé, he estudiado mucho el tema, así que lo sé. Y pienso que en su alma de colonizado, que quedará colonizada hasta el final, Vergès no lo puede soportar, no lo puede soportar, y no parará, creo, de restregárselo a Francia hasta que ésta reconozca que, efectivamente, una parte de sus oficiales se comportaron como si fueran oficiales nazis. Yo no puedo tolerar que se humille a un hombre, aunque sea un enemigo. Que un hombre sea insultado por una horda de linchadores. Un día me preguntaron, ¿defendería a Hitler? Dije, defendería incluso a Bush. ¿Pero a condición de qué? ¿De que se declare culpable? Cuando el ayatolá Jomeini subió al poder en 1978, unos de los que más le ayudaron fueron los palestinos. Los palestinos tuvieron un papel importante en la toma de poder. Dentro del marco de la revolución iraní, un hombre llamado Chapur Bakhtiar, último primer ministro del Shah de Irán, escapa y vive en París. Jomeini decide que Chapur Bakhtiar debe ser asesinado, ejecutado. Es probablemente un trabajo de confianza que el ayatolá Jomeini le encarga al pobre Nakash, que tendrá muchos talentos, pero no el de ejecutar trabajos sucios. Nuestra intentona fue un fracaso total. Yo resulté herido y mi comando fue arrestado. Hubo un tiroteo delante del piso de Bakhtiar. Una vecina muerta, un policía herido de gravedad. Anis Nakash obedecía una fatwa de Jomeini. Jomeini no podía admitir que acabara en la cárcel. Lo de Nakash se suma a un contencioso que existe ya entre Francia e Irán. Irán está en guerra con Irak. Francia apoya a Irak, le suministra armas, aviones, forma pilotos iraquíes. Francia había recibido del Shah de Irán...
al final de su reinado, recibió unos 1.000 millones de dólares en el marco de un proyecto industrial nuclear. Irán pide la devolución del dinero, pero Francia se niega. Ese dinero nos lo prestó el Shah y a usted no le debemos nada. Pero Irán necesita ese dinero para financiar la guerra. En cierta forma, nuestra diplomacia había declarado la guerra a Irán, pero no lo sabía. Irán, por el contrario, era consciente de ello porque era la víctima de esas operaciones y empezó a lanzar mensajes. Librería Gilbert, nosotros otra vez. Liberen rápidamente a Abdallah, Nakash y Garvidian. El atentado del TGV París-Lyon es el primero de otra serie. A partir de febrero y marzo, tenemos una gran oleada de atentados, cometidos y sobre todo reivindicados por una organización, el Comité de Apoyo a los Prisioneros Políticos Árabes, exigiendo la liberación de 3 personas con perfiles muy diferentes, al menos 2 de ellos. Anis Nakash, que está en la esfera de Irán. Garvidian, exmiembro del grupo de Badi Adad, miembro del Ejército Secreto de Liberación de Armenia. Y también George Ibrahim Abdallah, exmiembro del Comando Especial de Badi Adad, que ha creado su propia organización armada libanesa y ha asesinado a diplomáticos americanos e israelíes. Para nosotros es imposible creer que se pueda encontrar una organización capaz de efectuar, digamos, una unión para exigir esa liberación. Me di cuenta de que esas 3 personas cuya libertad exigía el CSPPA, esas personas desde que habían sido condenados a cadena perpetua los 3, no habían estado en contacto con nadie. Entonces, el juez Marceau, en mi modesta opinión, fue a por todas. E hizo creer a Abdallah que sería víctima de una ejecución sumaria. Sin avisarme, le trasladaron de Fleury-Mérogis a la prisión de la Santé. Pero el poder está mal secundado. Me llamó inmediatamente un guardia. Me dijo, su cliente está en la Santé. Abdallah estaba negociando con nosotros, o mejor, nosotros con él, que pudiera telefonear a Beirut para informar a sus hermanos de... Sus hermanos eran sospechosos de organizar esos atentados, entre otros. Para informar a sus hermanos de que se oponía a ese tipo de acción para obtener su propia liberación. Así que las cosas iban bastante bien, hasta el momento en que debió haber una indiscreción, supongo que por parte de un guardia de la cárcel de la Santé, que le hizo saber que Vergès se ocupaba de su caso y que se preocupaba por cómo le trataban. Y lo cierto es que George Ibrahim Abdallah cambió totalmente de actitud y se cerró de nuevo totalmente, como desde hacía años, al saber que Vergès se ocupaba de él. ¿Por qué el 17 se cometió el último atentado? Muy simple. Porque la reserva de explosivos se había agotado. No había explosivos. De haber sabido que Irán estaba detrás, habríamos dicho a Nakash que llamara a Hezbollah o a los mulás. Pero no contemplábamos una vinculación iraní. Para nosotros Nakash estaba metido en el caso, por casualidad. Entonces empecé a hacer declaraciones políticas apoyando, por ejemplo, la declaración de Khomeini contra Salman Rushdie. Tenía una postura sobre el lugar de los musulmanes en Europa. Solo queríamos una cosa: que Nakash abandonara Francia lo antes posible. A ese respecto, bien, pero la idea no prosperó. Y fue Mitterrand quien se opuso. En esos 10 años hubo cambios, muchos movimientos islámicos, mucha resistencia, y todos manifestaban que yo, Anis, era un símbolo, que estaba en la cárcel y que había que liberarme. Me escribió pidiéndome que fuera a verle. Así que fui a verle. Y entonces me dijo, me han condenado a cadena perpetua.
y nunca he hecho una huelga de hambre. Pero actualmente están muy avanzadas las negociaciones entre Francia e Irán sobre sus desavenencias nucleares. Pero si llegan a un acuerdo, me olvidarán. Ya no les importaré nada. Así que quiero ser parte de ese acuerdo. Voy a empezar una huelga de hambre y quiero que tú seas mi abogado. Cuando vino por primera vez a verme a la cárcel, era muy normal que preguntara sobre mi infancia, por qué luchaba, etc. Le dije, imagínate, Jacques, mi primera manifestación a los 7 años fue a favor de Jamila Bouyret. Y él sonrió y dijo, ¿no sabes que yo era el abogado y que fui marido de Jamila durante un tiempo? Nos hicimos amigos y vi que compartíamos la misma línea política, que él estaba dispuesto a hacer las declaraciones necesarias, a intervenir en los medios, en la dirección que yo había decidido emprender. Ha perdido 27, pesa 48. Le han comunicado que le van a hacer transfusiones durante 4 días. Así que su estado es alarmante. Esperamos. Y cuando supimos que era algo jurídicamente factible, Roland Dumas y yo le dijimos al presidente, hay que hacerlo ahora. Ahora mismo no hay que perder, porque después ese cliente tiene que irse. Así fue como Mitterrand decidió condonar la pena, a pesar de que los 5 estábamos condenados de por vida, liberarnos a los 10 años. Fue una solución política. Anis Nakash es el primer prisionero, el primero que reivindica claramente su afiliación al islamismo revolucionario. Es el primer atentado del terrorismo de inspiración islámica ocurrido en un país occidental. Fuimos los primeros en padecerlo, mucho antes que americanos, británicos y españoles. Cometió un grave error en Francia. Se cargó a 3 tíos de los servicios secretos y los de la DST jamás olvidan. Carlos no fue detenido, fue secuestrado en Sudán. Secuestrado. Se sabe que Carlos y Berger se conocían bien desde hacía tiempo y cuando Carlos fue detenido, cuando nombró abogado a Berger, el juez intentó contactar con este. Sin embargo, no hubo manera de hablar con él en todo el día. Entonces designó a Usedic. Usedic presentó una denuncia por secuestro. Carlos estuvo de acuerdo y firmó la denuncia. Pero un tiempo después nos dijo que la retiraba porque era demasiado pronto. No quería hacer enfadar a Pascua y que Vergés le había dicho que estaba negociando con Pascua y que era mejor retirarla. Es un traidor. Pero yo siempre creí que era de los nuestros, que era comunista de corazón. Eso es un trabajo de traidor. Y además es abogado, no puede hacer eso. Entonces el abogado Usedic se enfureció. Se enfureció contra Vergés. Que le había convencido, que había convencido a Carlos de que retirara la denuncia contra el Estado, contra los servicios secretos por el secuestro en Sudán. Estaba furioso y no entendía la postura de Jacques Vergès. Empezó a hacerse preguntas, a cuestionarse cosas y es cuando Usedic empezó a investigar. Thank you.
Ayer, nueva visita a Carlos. Jacques Vergès le ha informado de las acusaciones por supuesta complicidad que recaen sobre el abogado desde hace unos días. Se rió mucho. Me ha dicho, pronto el acusado será usted. Yo saldré y vendré a traerle naranjas. El juez quiere declararle incompetente, inculparle en el caso, o como mínimo someterle a investigación. Actualmente intentan filtrar varios fragmentos de documentos proporcionados por la Stasi para desestabilizarme. Yo lo espero con mucha serenidad. Y si quieren eliminarme del caso sometiéndome a investigación, no lo conseguirán. Estaré en el banquillo de los acusados con Carlos. Y les aseguro que no me quedaré callado. ¿Forma parte de la red a la que pertenece Carlos? Pues claro que no. ¿Puede jurármelo? Pues claro que se lo juro. ¿Podría decir ante un tribunal, juro decir pues claro, toda la verdad? Claro. ¿Tuvo contacto con Carlos antes de que volviera a Francia? No. ¿Ninguno? Ninguno. ¿Ni noticias? Ninguna. ¿Nunca? Nunca. ¿Ni siquiera en los viajes que ha podido hacer? ¿Nada de nada? ¿Desde hace cuánto? Desde siempre. ¿Cómo que desde siempre? ¿Nunca viajó a los países del este para ver a Weinrich, brazo derecho de Carlos? Para nada. Ya sé que es lo que dice la Stasi, pero le digo que no. Carlos fue mi cliente durante unos meses, pero ya no lo es. El secreto profesional me prohíbe hablar de él. Como abogados, tenemos un privilegio respecto a los médicos. Podemos decirle a alguien, no quiero defenderle. Pero si aceptamos hacerlo, esa confianza nos obliga. Y debemos luchar con uñas y dientes para defenderle. Utilizar todas las armas que la ley y los usos nos conceden. Pero nunca debemos cruzar la línea blanca. Porque en ese momento nos volvemos vulnerables